De esta pausa en Onda Cofrade, hoy miércoles 15 del mes de enero. Por cierto, que ya vamos conociendo ...como distintas asociaciones y entidades de Cádiz van haciendo su programación de actos con motivo de la cuaresma 2014. Es el caso de la Asociación Gaditana Mujer de Mantilla, que presentará el día 14 de marzo el cartel de la exaltación que tendrá lugar en el, la presentación del cartel en el Hotel Las Cortes de nuestra capital. La exaltación de la mantilla tendrá lugar el día 4 de abril en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz y estará a cargo, por cierto, de la empresaria gaditana Josefa Díaz. Esta misma asociación... Pues tiene programado una serie de conferencias dentro del ciclo de formación que van a llevar a cabo todos los últimos martes de cada mes hasta que llegue Semana Santa. Así que ya eh, la presentación del cartel de la exaltación de la mantilla que tendrá lugar, como digo, el día 14 de marzo a las 8 de la tarde en el Hotel Las Cortes de Cádiz, con la colaboración musical de un hombre que lo sabe todo prácticamente en materia de marchas y que es Sergio Larinaga. Bueno, pues dicho esto y comentado. Pasamos rápidamente, por el tiempo que tenemos, para hablar con eh, nuestros invitados. Bueno, en realidad es uno, porque a la otra persona, al otro invitado, lo van a ver con eh, asiduidad y con frecuencia todas las semanas. Y si Dios quiere, también nos veremos y compartiremos la Semana Santa. Un hombre que yo creo que prácticamente casi no hace falta presentarlo, puesto que es un, eh, aparte de compañero, periodista, cofrade, fue hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora del Carmen, bajo su responsabilidad. Estuvieron gran parte de los actos cofrades que se organizaron con motivo del Bicentenario hace ya casi dos años. Fue eh, subdirector de ABC en Sevilla durante siete años, concretamente si no me equivoco, y ha estado ligado eh, al Diario de Cádiz durante diez, siete de ellos, ocho como director y dos años como director de publicaciones del Grupo Yolí. Saben ya que hablamos de José Joaquín León. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Guillermo, y sobre todo te agradezco esas palabras tan cariñosas que has tenido, y sobre todo también me gustaría apuntar que, que el hecho de que esté hoy aquí, de que vaya... A, a participar con cierta asiduidad, como tú decías, semanalmente en el programa. Bueno, con pues cierta asiduidad. ¿toda y, bueno, las con, to, con toda la asiduidad. <laughs> y, también, <laughs> y también en Cuaresma, incluso que, que estemos también en algunas retransmisiones de Semana Santa, es porque aparte de todo lo que tú decías de mi vida profesional como periodista eh, la, la información sobre las cofradías para mí han sido siempre algo muy especial, ¿no? Y sobre todo también, eh, aunque lo he hecho casi todo en prensa escrita. También he hecho una serie de colaboraciones en televisión, en Sevilla concretamente, y en, en Giralda Televisión, en retransmisiones de Semana Santa. Eh, bueno, en Cádiz colaboré también un año con, en Semana Santa con Canal Sur para sí. una retransmisión que se hizo desde aquí. Pero tenía un poquito el gusanillo, por decirlo así, de, de estar presente en, en, la, en la información cofrade de Cádiz, que yo creo que ahora mismo está en un punto muy importante, uh -huh. porque las hermandades gaditanas están viviendo una época con muchas dificultades, pero al mismo tiempo con mucha esperanza y con muchos proyectos que yo creo que son importantes. Tú decías precisamente lo del bicentenario, en, la que, en lo que yo tuve la oportunidad de participar directamente. ...a través del Consejo de Cofradía y de la comisión que se creó... ...y yo creo que ahí las, las cofradías gaditanas... ...dieron la sensación y el testimonio... ...de que tenían una presencia muy importante mm -hmm. en la ciudad... ...como uno de los grupos de eso que ahora se llama la sociedad civil... ...que muchas veces parece que son entidades un poco amorfas y tal... ...bueno pues yo creo que dentro de esa sociedad civil... ...que en este caso también aparte de civil es religiosa... ...las cofradías tienen un papel muy muy importante... ¿no? ...y yo creo que en este tipo de información cofradiera... ...pues, este programa es una referencia... ...y el hecho de estar presente... ...pues me dará también la posibilidad... ...de aportar mi granito de arena... ...en lo que podamos... Muy importante, en, estos, por cierto. ...en estos próximos, en estas próximas semanas. Haremos cosas... Eh, ...José Joaquín para mí, bueno para, para el programa... ...es un auténtico honor contar con, con José Joaquín... ...y para mí personalmente pues imagínense... ...compañero, nos conocemos... <coughs> y mantenemos una entrañable amistad de hace tiempo, sí. respeto mutuo, y pensamos de la misma forma desde el punto de vista cofrade, con lo cual pueden imaginar que ha sido rapidísimo la forma en la que vamos a trabajar, y muy bien, por cierto, José Joaquín eh, León y un servidor. Repito que este programa y yo personalmente nos honramos con que vayas a colaborar de forma asidua con cosas que irá haciendo, que no, que no desvelamos, que iremos viéndolo con el tiempo, pero va a hacer una aportación muy, muy interesante a este programa y a la información cofrade que esta casa lleva a cabo. Así que no te lo tengo que decir, porque también es tu casa, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Y como decías antes, pues incluso hemos comentado algunas veces que no solamente hemos coincidido en el aspecto profesional, sino que hemos sido pues pregoneros de la Semana Santa Ante, de Cádiz verdad. hemos sido también pregoneros de, de la, la patrona y a, incluso Reyes Magos hasta Reyes Magos ¿verdad? hasta en eso coincidimos que en eso hemos coincidido los dos Pero hemos bueno, coincidido a partir de ahora coincidiremos también en la información sobre las cofradías sí. en onda Cádiz todo un placer el poder contar con José Joaquín León un referente en el mundo del periodismo y por supuesto en el mundo cofrade y ahora sí darle también la bienvenida y la gratitud del programa por estar aquí al flamante porque es flamante hermano mayor de una de las hermandades más señeras de Gloria que tiene nuestra capital, como es la de nuestra Señora de los Desamparados, Diego González. Oh, bienvenido, gracias, Diego. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, igualmente por llamarme. Hay que decir que Diego ha hecho un esfuerzo muy importante para estar aquí, por motivos que no vienen al caso, pero se lo agradezco y también lo hace desde el cariño y desde el tiempo y la amistad que tenemos desde hace mucho tiempo, unidos por nada más y nada menos que Nuestra Señora del Rocío. Exactamente. Pero en este caso hablamos de Nuestra Señora de los Desamparados. Yo recuerdo, Diego, ...que en tu última visita... ...ya esbozábamos un poco... ...lo que podía ser el nuevo hermano mayor... ...que hoy es una realidad. Sí, sí... ...la cosa se veía venir... ...se, puede ¿Se ver? veía venir... ...se veía venir... ...pero vamos yo contentísimo... ...con muchísima ilusión... ...como todos los que formamos parte de la Junta... ...todos remando en la misma dirección... ...y a sacar para adelante la hermandad... ...y llevarla a donde mejor podamos hacerlo. Porque Diego, quizá mucha gente no lo sepa... ...Diego está vinculado... A la Hermandad de los Desamparados, mucho tiempo, más del que mucha gente cree. Sí, desde, desde antes de iniciarse la nueva etapa de la Hermandad. ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? Los años, yo me acuerdo perfectamente. Que tampoco pero, importa mucho. Unos cuantos. Unos cuantos. Pero desde que era asociación de devotos, contaban allí. Primero con mi simple presencia y luego ya te vas implicando. Te vas implicando. Luego, mmm, Pepe Rivas, desde aquí le mando un saludo. Me, me hizo vice hermano mayor y ahora ya cuando él ya ha pasado los ocho años reglamentarios que ya no puede seguir siéndolo, pues aquí estoy yo para tomar el mando y, y seguir adelante. Mientras hablamos eh, con Diego, oh, José Joaquín, tú puedes intervenir cuando lo Porque sí. oportuno. Vamos a ver unas imágenes que a buen seguro las vamos a ir mientras hablamos, que le traen un gratísimo recuerdo, no solamente a Diego como hermano mayor, sino a cualquier eh, sí. devoto y hermano de la Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, que tenían lugar y tenían se celebraban el pasado día 4 de mayo, mmm, que lejano se ve, ¿verdad?, en el tiempo del año 2013, esa tarde preciosa tarde del mes de mayo de la primavera gaditana cuando nuestra señora de los desamparados se encaminaba desde la castrense a participar en el rosario público que con motivo del año de la fe tuvo lugar en nuestra capital y que representó un hecho histórico por lo que más tarde comentaremos pero en cualquier caso mientras tuve las imágenes hablamos eh, diego vale. tú has sido siempre una persona inquieta sí. eh, siempre pendiente de todo lo que supiera o supusiera innovación eh, para siempre para tu hermandad de los desamparados. Esa inquietud te ha llevado a dar el paso adelante. Sí, por supuesto. Es que mm, si, si tú tienes el cariño y después tienes los medios y puedes hacerlo, es un fracaso no hacerlo. Uh -huh. Yo siempre, en primer lugar, soy un devotísimo hijo de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones, pero en este caso es una una advocación particular que poco a poco te va ganando, porque la Virgen Nuestra, y perdona que me emociono. Es normal. Solamente tienes que mirarla y, y ya eres de ella, vamos. Ahí sí. no hay vuelta de y, y luego, eh, el grupo de personas, que es muy importante, uh -huh. el grupo de personas que formamos, la hermandad muy reducida, es muy modesta, tanto en medios económicos como en personas. Pero quizás por eso se le da más valor a todo lo que se consigue. Porque es el esfuerzo, muchos poquitos esfuerzos de, de poquita gente, pero que se consigue mucho. Entonces, eh, yo me siento muy realizado con la gente de mi hermandad. Mm, tenemos ya incluso un grupo joven, activísimo, ya el grupo joven por sí solo ya va teniendo sus reuniones, sus convivencias. Mm, esperemos que hagan un cursillo de acólitos. En fin, que, que estamos todos muy ilusionados una ilusión sí José si no Mariano. yo le quería comentar a Diego que bueno yo soy también hermano mayor de una hermandad de Gloria en el Carmen y sé lo que lo que significa las dificultades que eso tiene hoy día no pero sin embargo parece que hoy en Cádiz la, las hermandades de Gloria y concretamente la tuya se han parado un ejemplo en ese sentido están reaccionando y se han adaptado muy bien a los nuevos tiempos. Y de hecho, esa diferencia que quizá en otros sí, tiempos sí, hubo sí. entre las cofradías de penitencia y la de gloria, pues cada vez se están diluyendo más hasta el punto de que hoy día muchos jóvenes están entrando en las hermandades de gloria. Exactamente ¿no? en la nuestra hay un grupo joven magnífico que van desde niños de 11 años y 10 hasta chavales de 15, 16, o sea que, que la hermandad está teniendo un, un respaldo muy grande de la gente, de todo, y ya ves que estamos en una parroquia donde hay tres hermandades, pero mm, todo el mundo estamos con todos, a ver si me entiendes, allí todo el mundo somos de la castrense, castrense que por cierto ahora este año cumple los 250 años. Porque es la primera iglesia castrense. ¿Este año castrense o el 15, Diego? A partir de, de final de año. A partir de final de 2014 cumple, cumple 275 años. 250 años. 50, 250, 250, 250 años, porque es la primera iglesia castrense del país. Cierto. Ya sabemos sí. que el origen de la iglesia es una primitiva ermita, uh -huh. luego se convirtió en una iglesia pequeña, que luego se hizo um, iglesia del hospital, y luego, en el siglo XIX, se, ...se amplió de tal manera que es la iglesia enorme que hoy conocemos... ...que precisamente ahora están restaurándola por dentro... ...y esperamos que va a quedar para la celebración del 250 aniversario... ...la iglesia va a quedar de dulce. Que ostenta por cierto el título de Real... ...que hay pocas eh, iglesias castrenses en España que tengan el título de Real... ...yo creo que la única, no sé si es la de Cádiz... ...y además eh, comparte ser castrense y diocesana... Y por tanto, es parroquia muy arraigada, con una feligresía cercana a las 40.000 personas que es la que atiende dentro de lo que es la feligresía de la Castrense. Es arraigambre dentro de la Castrense. Y lo que tú hablabas anteriormente, decía José Joaquín, de la gente joven que se acerca a las hermandades de Gloria, que parecían un poquito, pues no sé, las cenicientas dentro de las hermandades y cofradías. Pero precisamente Desamparados Diego se fraguó con gente muy joven que han, poco a poco han dado frutos porque los hijos de aquellos que crearon el grupo de votos son los que mantienen y siguen la hermandad. Exactamente. El apellido Rivas es fundamental en la hermandad. Eso va, está ligado. Pero fíjate qué cosa más curiosa, la primitiva hermandad de los desamparados, que era real por Isabel II, sacramental porque estaba agregada a la real congregación del culto y vela de la capilla del rey, de la capilla real. Uh -huh. Estaba además agregada a las, orden, a las órdenes de la Merced, a la orden de los Jerónimos. Mm, además, estaba agregada a las basílicas de Roma, por eso fue archicofradía. Que es curioso que cuando recibimos la correspondencia entre las distintas hermandades de la ciudad, uh -huh. todavía hay algunas hermandades que en el membrete ponen real, sacramental, sí. archicofradía. Digo, bueno, pues, no nos han reconocido los títulos antiguos. Bueno, todo y, lo que te iba, y lo que te iba a decir a cuenta de la familia Rivas. Resulta que en el 1880 eh, uno de los vocales que entonces se llamaba conciliario era Ramón Rivas. El fiscal, asómbrate que esto seguro que no lo sabes, se llamaba Francisco Cerci, que además es antepasado... <laughs> de mi gran amigo Paco Cerchí, que es el actual hermano mayor de la hermandad del cierto, rocío, cierto, y cierto. además era uh -huh. el secretario don Adolfo de Castro, uh -huh. porque la hermandad residió muchísimo tiempo en San Antonio, también residió en el en el seminario de San Bartolomé en sus inicios, y estando en San Antonio fue cuando le vino el título de real, ya digo, por estar agregada a la capilla real del rey y la, los papeles que hemos podido conseguir de la antigüedad de la hermandad se narra las fiestas que tuvieron lugar cuando se, se nombró a la hermandad sacramental. De hecho, el escudo de la hermandad sí. sigue siendo la custodia con el Santísimo, Exactamente. dos óvalos con la María con la corona y el escudo de la Casa Real. Dicho lo cual, digo disculpa. Eh, ¿Desde cuándo está fechada la devoción a los Desamparados en Cádiz, que se conozca? Pues mmm, de principios del siglo XVIII. Principios del siglo XVIII. No se sabe exactamente la fecha. Pero puede ser anterior también. Puede ser anterior, pero los documentos constan de principios del siglo XVIII. Estamos hablando y, de y una hermandad curioso, con mucha en Cali. Es curioso claro. que las fiestas de, que se hicieron cuando se nombró sacramental, en las crónicas ponen que mm, formaban parte del cortejo como miembros de la hermandad los caballeros 24 de entonces, es uh -huh. decir, el cabildo. Sí. Hay una cosa curiosa en ese sentido, que, por lo, lo que él está diciendo que las devociones de las Hermandades de Gloria en líneas generales en Cádiz son muy antiguas. Sí. ¿no? O sea, que si nos fijamos, pues el caso de San Parado, aunque es verdad que se considera que la hermandad se, se, se funda posteriormente, pero tiene una devoción anterior. En el caso del Carmen, pues una cofradía también histórica que ha cumplido ahora recientemente los 275 años. Eh, Merced también tiene una historia. El Rosario. Entonces, claro, incluso el Rosario, por supuesto. Entonces, son devociones que yo creo que eso eh, en esa línea de lo que estábamos hablando antes, son devociones que han sido históricas que en estos momentos están también, de alguna manera, revitalizando todavía claro. más, ¿no? Claro. En, en, y adaptándolas el... a nuestro tiempo. Exacto, y ese es el empuje que yo decía anteriormente, la inquietud. Que Diego, que siempre ha sido muy inquieto, eh, me refiero inquieto a la hora de aportar, naturalmente. Yo no diría de revitalizar, pero sí dar otro otro enfoque a, a una hermandad señera, repito, como es la hermandad sí. de Nuestra Señora de los Desamparados, que por cierto estábamos viendo y ahora vamos a ver otra vez imágenes de un momento, ese momento histórico que quedará grabado para siempre en los anales de la historia antigua. De la Hermandad de Desamparados, entrando por primera vez Nuestra Señora en la Catedral y ahora saliendo. Ahí estoy yo fuera de la presidencia. Ahí está Diego, fuera <laughs> no de la presidencia. No se puede estar en todos lados con la cámara claro. fotográfica. Pero, ¿eso que supuso, Diego? Porque un momento como este, yo hablaba contigo, que lo recuerdo ese día en la, en la calle, y hablaba con hermanos de Desamparados, con Pepe Rivas, entonces hermano mayor, y decía: Mira, esto no se puede describir de ninguna forma. Esto es algo que estamos viviendo y que hemos tenido la suerte de que seamos nosotros ...lo que lo estemos haciendo. Pues mira, es un, un recuerdo maravilloso que cuando, lo, cuando luego lo recuerdas, es cuando lo disfrutas. Claro. Porque cuando lo estás viviendo en ese momento, no te das realmente cuenta de la importancia y del gozo que fue para todos los hermanos ver a la Virgen en la catedral. Y sobre todo enmarcada eh, eh, en la magnífica puerta de nuestra... De y con esa música catedral. que suena, vamos a escuchar un poquito la música también. Bueno, la Virgen salió con una de, de las tres marchas que ya tiene. ¿Cierto? Y te anticipo que este año se va a estrenar una nueva marcha dedicada a la Virgen. Porque yo recuerdo que tengo buena memoria, y si no están los programas grabados, que cuando estuvo aquí Diego la última vez, dice: mientras yo esté cerca de la Virgen, a la Virgen no le va a faltar ningún año algo que estrenar. Y este año se va a estrenar una marcha. <laughs> no lo puedo decir porque. Ya me lo han sé. Recomendado. Por ya lo Dios, sé, no lo digan, ya lo sé pero sorpresa. sé que vais a estrenar, aparte de la marcha, va a haber un estreno que yo creo que va a ser. No sé si importante o no, porque eso aquí lo califica, sí, pero bueno, sí significativo. Pero sí muy significativo. Sí, significativo, sí. Eso sí. Y Guillermo, pero no se puede hay, decir. hay otra cosa curiosa viendo estas imágenes de la Virgen de los Desamparados en Catedral, que quizá no nos damos cuenta, pero en los dos tres últimos años, por una serie de circunstancias. Hemos tenido una, una gran cantidad de acontecimientos extraordinarios que nos han permitido ver situaciones y estampas inéditas que, que quizá con el tiempo se van a valorar más de lo que, de lo que se ha hecho quizá en esta, en esta época, ¿no? Porque claro, son circunstancias especiales que han venido motivadas por una serie de, de momentos históricos a través del bicentenario por un lado, a través de conmemoraciones de aniversarios y salidas extraordinarias, etcétera. Pero claro, quizá eso también está ahora cuestionándose un poco si es bueno que salgan tantas imágenes en profesiones extraordinarias o no. Si llega un momento en el que eso se limita, también puede ser que esto se ponga realmente más en valor claro. de lo que hemos hecho eh, cuando lo hemos visto en estos días. ¿no? Perdona que te interrumpo un momento. Si sí. os fijáis en las imágenes, hay un niño delante del paso. Sí, lo hemos visto. Que es el hijo de Taté el Capataz. Taté, efectivamente. Que fue el que bajó a la Virgen por la rampa. Ajá. Es verdad que estaba el chiquito. El que, daba, el que dio las órdenes para bajar. O sea, que ya tenemos hasta un, un capataz un en cierre. ¿no? Que... Eso, eso es lo que decíamos anteriormente de esa. Mmm, Juventud pujante sí, claro, que claro. llega al seno de nuestras hermandades claro. y una hermandad como la de Nuestra Señora de los Desamparados, lo cual es muy bueno para el futuro inmediato y a medio largo plazo claro, claro, de nuestras claro, hermandades. Claro, claro. Trabajo mucho por delante por hacer siempre, ¿verdad, Diego? Siempre, trabajo siempre hay. No se puede decir, ya hemos cumplido, ya se ha acabado. No, no. Siempre hay algo, algo nuevo, algo que te... Es que si no tienes una ilusión en, el, en lo que llevas, yo me he llevado cuarenta y tantos años de maestro y hasta el último día del de, de trabajo yo he tenido esa ilusión por hacer cosas por enseñar por que yo decía muchas veces en casa será posible? que estoy más pensando en el cole y en lo que voy a hacer con los chavales, lo que voy a explicar, lo que vamos a dar, que en vez de estar en mi casa tranquilamente claro. descansando y pensando en mis cosas. Pero solamente hay que querer las cosas para que uno se desviva claro, por ellas. Claro, claro. Si te apasiona algo, ni miras el tiempo, ni miras lo que te cuesta, eh, ni miras los sacrificios. Tú vas a lo que... Ahora que sí. me acuerdo también, perdona que te interrumpo de nuevo. Eh, en la salida. Resulta que la imagen que salió de la catedral a continuación nuestra fue la magnífica imagen de la Virgen de las Angustias. Cierto. Que como hermandad de penitencia y seria no llevaba música. Protagonizó otro hecho histórico. Pero fue, eso, fue nuestra fue banda de música sí. la que le tocó la marcha real y una marcha para que la Virgen de las Angustias del Vallón, no bajara realmente. de. No bajara, claro, una marcha apropiada a. Precisamente, precisamente esa, ese hecho dio lugar. A que se abra de nuevo un debate bueno en el seno de la cofradía, en el sí. seno de la hermandad, para que se pueda incorporar, probablemente, a lo mejor no sé si el año que viene, o el otro, y que Nuestra Señora de las Angustias lleve música detrás. Pero eso es precisamente lo que comentábamos de los hechos históricos que hemos vivido recientemente. que al mismo tiempo nos dan pistas sobre cosas que se pueden hacer luego, ¿no? porque... A veces, incluso cambios de itinerario pues vienen, han venido claro. inspirados por estas salidas extraordinarias que han llevado a, a coger por lugares o por calles que normalmente no se pasaba. ¿no? Como lo ocurrió Desamparados, por ejemplo. O, claro, claro. Y entonces, todo eso te da después pistas. Yo, también es importante ¿no? a la hora de, de poder seguir trabajando, sobre todo en un, en un apartado donde hay tantísimo por hacer. Claro. ¿no? Como nos queda solamente, fijaos qué, qué rápido pasa el tiempo cuando estamos a gusto. Y solamente queda un minutito, pero proyecto, bueno, lo más inmediato son las importantes obras de restauración de la de la Castrense que van a estar listas para el año que viene. ...con motivo de esa importantísima efeméride 250 años... ...de la castrense en Cádiz... ...en lo que la hermandad se refiere... ...yo sé que no me vas a decir... ...el estreno aparte de la marcha que va a, que va a haber el año que viene... ...pero lo, lo más inmediato Diego... ...lo más inmediato son los cultos... ...ahora en el mes de mayo... ...bueno primero la restauración de la iglesia... ...como te puedes imaginar las imágenes están... ...todas las imágenes de, de la nave donde está la Virgen... ...están quitadas de allí, tapadas con plásticos. Para que, porque van a hacer esa nave primero, la, claro. la obra se va a hacer en fases, y luego cuando ya la, la Virgen vuelva a su, a su altar y eso, pues preparar ya los cultos, porque después de Semana Santa, inmediatamente, inmediatamente después de Semana Santa. tenemos el mes de ya, María. Tenemos, sí, porque imagínate que el, la fiesta de la Virgen de los Desamparados es el segundo domingo de mayo, Cierto. y el tercero es la procesión. Y luego, también, la semana siguiente al Corpus, pues, perdón, la semana, el domingo de la Santísima Trinidad, Santísima Trinidad sacamos la procesión pascual de la parroquia, Exacto. y claro, ahora es un impas la Semana Santa, pero que inmediatamente que acaba sí. la Semana Santa, estamos ya sí, sí. a tope. A tope totalmente. no muchas que veces digo, yo, que yo estoy ya deseando que se acabe el rocío, ...que llegue el día de Corpus... ...y vamos las cosas después Todo de la proyección del Corpus... ¿para que ...todo llega, hay que recordar por cierto... ...que en la capilla donde se encuentra... ...nuestra señora de los desamparados... ...se encuentra precisamente en la zona... ...más afectada por los desperfectos de la castrense... ...que fue la zona que concretamente se hundió... ...y se va a arreglar... ...nos vamos rápidamente Diego... ...un millón de gracias a usted, por haber Diego, venido... ...que ha sido un placer... ...que no será la última vez que vengas... Espero, ...y gracias por haber estado aquí... ...espero que no sea la última... ...no, seguro que no... ...José Joaquín, que <laughs> te bien. repito lo mismo... ...que bienvenido... La semana que viene tenemos un programa muy especial y muy sí. bonito en la que va a tener ya va a ser la primera participación activa de José Joaquín León Morgado desde hoy en Onda cofrade. Pues muy bien, ya la semana que viene volveremos a estar aquí y muy agradecido también por tus palabras. Muchas gracias. Gracias a ti. Rápidamente nos vamos, Diego, no te preocupes. Simplemente comentarles, son ya 114 las hermandades filiales que tiene la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío. Ayer fueron aprobados como hermandades filiales la de la Albaida del Aljarafe en Sevilla y Santa Fe en Granada. Por tanto, como digo, 114 hermandades filiales más. Nos vamos recordándoles nuestro correo electrónico, ondacofrade.es, nuestra cuenta de Twitter, arroba oceondacofrade. Ya saben que toda la información del mundo cofrade, de miércoles a miércoles, la pueden seguir diariamente en cádiz.es. Hasta la próxima semana, un cordial saludo y no olviden que tenemos un fin de semana con un hecho histórico importante, como es la reapertura de la capilla del Beato Diego. Buenas noches.